Listos, perfecto. A ver, Carlos. ¿Se fue la señal? Ya está. Ya estamos en vivo. Hola, muy buenas noches. Carlos. Okay. Ahí. Si nos escuchan, estamos en permitir el programa de Scotiabank Toronto Waterford Marathon de cada martes en vivo con el equipo de Canada Running Series en México. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Está con nosotros Benjamín Paredes y Juan Luis Barrios. Si nos pueden confirmar que se escucha bien, se los vamos a agradecer. Estamos haciendo una transmisión en alianza con Running TV, que es un portal de pues el correr que está iniciando tiene potencial y bueno, en esta temporada recuerden, nos apoyamos los unos a los otros para salir adelante. Entonces, Carlos, ¿todo bien? Creo que se atoró un poquito, Carlos, ¿verdad? Sí, Hola, creo que hola. está atorado. Ok, bueno, pues nosotros mientras vamos comenzando. Ok, bueno, primero, ¿cómo están? Bienvenidos, nos da mucho gusto que estén con nosotros, esperamos que se encuentren bien, en paz y tranquilos. Desde México estamos conectados, Liz Munguía en Guadalajara. Hola, hola, ¿qué Está. tal, amigos? Okay. Araíz Arriola en la Ciudad de México, Hola, buenas noches. Benjamín Paredes en el Estado de México, Hola, buenas noches. Carlos Escobar, que también anda por aquí desde Monterrey, está ahí conectando. Y bueno, Juan Luis, ¿desde dónde te conectas? Estado de México, muy buenas noches. Un saludo a todos y bueno, vamos a comenzar con esta linda plática. Perfecto, pues les mandamos un abrazo a la distancia, su equipo de Canada Running Series los saluda y bueno, pues como saben, el coach Benjamín ha estado con nosotros en toda la etapa de preparación para el Maratón de Toronto y pusimos ya lo que toca en estas dos siguientes semanas para las distancias de 5, 10, 21 y 42, así que pueden revisarlo en la publicación del grupo de Facebook y bajar su programa. Recuerden que están todavía abiertas las inscripciones para el evento virtual. El evento presencial en Toronto ya se llenó afortunadamente. Va a ser para 10 kilómetros y 5.000 corredores. Nosotros de manera paralela, el 17 de octubre, vamos a estar haciendo una actividad también en diferentes partes de la República, en la Ciudad de México, de ser posible en Guadalajara y en Monterrey, de acuerdo a a lo que dicten las autoridades de salud. Vamos a tratar de también hacer una carrera de convivencia para celebrar pues este maratón. Los vamos a mantener informados a la brevedad, vamos a hacer anuncios en el grupo por lo que estén pues al pendiente. Entonces, bueno, pues como vimos en los anuncios, ¿qué implica correr un maratón? Ese es el tema del en vivo de hoy y lo creímos pertinente porque es conocimiento, es compromiso, es información que todos los corredores deben de saber antes de aventarse esto. Entonces, bueno, Ara, te cedo la palabra. Pues sí, hoy hablaremos justo de todo lo que implica correr un maratón con gente que ha corrido muchos maratones a niveles, de todos los niveles, pero también a niveles muy altos. Estamos muy contentos de verdad de tener hoy a Juan Luis con nosotros, de tener aquí a nuestro coach Benjamín Paredes. Van a poder aclarar muchas dudas, entonces si ustedes tienen algún comentario, duda, vayan poniéndolo aquí abajo en la plataforma en la que lo estén viendo, ya sea que estén en YouTube, ya sea que estén en Facebook, no importa, nos van a poder pasar los comentarios aquí abajo, van a ir apareciendo poco a poco y vamos a poder ir respondiendo sus dudas y poder sacarle el mayor provecho a los invitados que tenemos en este momento, que no son de todos los días. Entonces vamos a aprovecharlo. Liz, te paso la palabra. Sí, gracias, Sara. Bueno, pues también les quiero platicar un poco, que si ya vieron la medalla que tenemos, que se va a dar por la carrera virtual, está muy padre, tiene
como todas las medallas que se dan en el Maratón de Toronto, tiene su motivo, es la arena, la arena de Toronto, ¿no? Chicos, ¿ya la vieron? ¿Les gustó? ¿Quién va a querer hacer su carrera? Recuerden que todo esfuerzo merece una recompensa. Entonces, ese es un muy buen esfuerzo para su es una muy buena recompensa, perdón, para cuando hagan su carrera virtual. Recuerden que la motivación está y la creamos nosotros. Y bueno, ya les presentamos la playera la semana antepasada, perdón, que está muy padre. Y bueno, la medalla no se diga, ¿sale? Perfecto, pues ya nos llegó aquí un comentario de alguien en Facebook, usuario de Facebook, que dice que qué buen invitado, sí, definitivamente. Vamos a saludar a todos los conectados que estén ya conectados en Facebook, en YouTube, que nos estén viendo. Recuerden dejar ahí sus dudas o lo que necesiten saber y para que aprovechemos a la gente que está acá en este en vivo el día de hoy. Y vamos a hablar un poquito con nuestro coach Benja Paredes de esta fase del programa de entrenamiento que creó para nosotros, para los que nos estamos preparando para correr Toronto, ya sea 5 o 21 o 42 kilómetros, que nos platique un poco más al respecto, profundizar un poco más, coach, en qué consiste esta etapa y por qué es importante ir cada etapa logrando objetivos específicos de forma física y desarrollar ciertas cualidades que nos van a ayudar al final para correr muy bien nuestra carrera. Bueno, hola. Uh-huh. Ya se va la señal, perdón, pero luego de repente se está yendo la señal y nada más se queda pasmado ahí un poquito la imagen y todos los comentarios. Bueno, pero espero que ya se escuche mejor y todo. Bueno, pues muchas buenas noches a todos los que se conectan cada 8 días, que están listos para estar con nosotros platicando, para aprender un poquito más todos los temas que hemos ido transmitiendo a través de estos meses. Y bueno, pues todos los invitados han sido muy buenos, la verdad. Y hoy tenemos un invitado súper especial. Todos han sido especiales, pero pues hay ahorita un gran corredor que en los últimos años se nos ha dado representando a México y es el que ha dado, por así que nos ha dado el escudo para representar a México, Juan Luis Barrios. Saludos, Juan Luis Barrios. Ahí tengo por ahí algunas fotos de cuando corrí en Toluca y era todavía juvenil, yo ya era mi categoría, casi iba a entrar al máster, y recuerdo de esa carrera que hicimos juntos. Bueno, pues es el representativo Juan Luis Barrios últimamente de todos los mexicanos, después de aquella época de oro. Y bueno, qué buenas satisfacciones nos ha dado Juan Luis Barrios en los Juegos Olímpicos, en muchas competencias a nivel internacional. Y para mí compartir esta transmisión me llena de mucho orgullo. Así es que bueno, pues vamos a empezar a hacer. Y como todos aquí qué gran refuerzo que tengo de todo esto con Juan Luis Barrios, que va a reforzar todas estas partes que hemos estado viendo durante toda esta parte de las transmisiones. Y sabemos todos que la preparación para un maratón implica muchas cosas, que ahorita lo vamos a ir viendo. Y ahorita que todos estamos en preparándonos para el Maratón de Toronto, sabemos que es que lo que todos los puntos especiales que debemos tener en cuenta, y sabemos todo lo que es una preparación para maratón. Hemos venido teniendo una preparación general, una preparación introductoria, varias etapas dentro de la preparación, y ahorita estamos en la etapa más difícil, que es la preparación de maratón, donde aumentamos el kilometraje, afinamos el ritmo para maratón, nos preparamos de tanto mentalmente como psicológicamente, físicamente. Y la motivación está al 100% para que nosotros el día del maratón hagamos nuestro tiempo esperado. Así es que la preparación especial es el tema, la parte más importante para que logres tus objetivos en el maratón. Así que todos los que se están preparando en maratón van a ver ahorita todo lo que implica, todo lo que hemos venido manejando a través de estas transmisiones, y que lo vamos a reforzar más con los comentarios de Juan Luis Barrios. Y bueno, también aquí ya tengo algunas puntos que he estado analizando, que los vamos a tratar, de todo lo que implica correr un maratón. Y quiero poner también una tablita, un ejemplo de, les voy a decir,
mis tiempos que tuve en 5 kilómetros hasta maratón, cuánta diferencia hay en segundos, para que también ustedes analicen sus tiempos de manera personal y vean cómo deben, pues tienen que estar bien preparados para que ustedes más o menos entre esos rangos de tiempos deben de manejar su prueba para hacer hacer buenos maratones. Entonces, bueno, pues mi comentario es que la preparación especial es la más importante para poder llegar al objetivo que queremos. Perfecto, pues vamos a aprovechar para saludar a Martín Alejandro Canseco, saludos a todos, a Héctor Daniel Villalbazo, saludos desde Zapopan, Jalisco, Alma García, superatleta Barrios, ya la habíamos mencionado, Beatriz, Betty del Diario del Corredor, nos da gusto que te conectes, saludos, te mandamos un abrazo, Carlos Rodrigo López, grandes invitados, mis dos ídolos. Y bueno, Vane Munguía, muchas gracias a todos los que están conectados. Vamos a ir leyendo también sus preguntas. Aprovechen. Y bueno, todavía tenemos un poquito más de Alan Brooks desde Canadá, Toronto. También nos manda, él es el director del evento. Y Mar Isa San, se escucha muy bien, muchas gracias. Y saludos a Rodrigo Gamero. Perfecto. Muy bien, ya tenemos también a Carlos conectados. Carlos. Hola, ¿cómo están? Ahí di una disculpa por las fallas técnicas, pero un gusto estar también esta noche. Y bueno, pues como ya lo hemos comentado, nos llena de orgullo tener aquí la presencia de Juan Luis Barrios, nuestro coach Benjamín Paredes. Ahorita, digo, a final de cuentas comparten muchas cosas positivas que le han entregado a México, medallistas centroamericanos, panamericanos, finalistas en Juegos Olímpicos. Y pues la verdad es que ahorita iremos recorriendo todo este mundo de lo que implica el maratón, sobre todo la trayectoria de cómo esta escuela de recorrer toda la pista y después pasar a las largas distancias, pues creo que es muy interesante, ¿no? Ahorita el running se volvió una moda, un boom, que para mí es algo muy bueno, pero que no se nos olvide todo lo que implica pues llegar a esta meta de un maratón, ¿no? Y pues bueno, pues buenas noches, Juan Luis, un gusto tenerte por acá y pues no sé si quieras dar un mensaje de apertura, ya te escuchamos por ahí en las transmisiones con Marca Claro y tanto como en las pistas como en las transmisiones, pues bastante bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, me hacen sentir muy especial porque son grandes amigos ustedes, pero sobre todo conocedores del deporte que tanto me apasiona. Y el poder compartir con ustedes este momento y ya de cara a quienes están preparándose de la mano de Benjamín Paredes, un gran precursor en el tema del maratón en México, pues hace que me motive y me interese muchísimo primero escucharlos y bueno, tratar de dar puntos de vista que sean objetivos y sobre todo que puedan aportarle a todos aquellos que se están preparando. Gracias de verdad y bueno, qué decir que pues el maratón, el tema, ¿no? ¿Qué es lo que representa? Representa muchas cosas y lo primero que puede surgir o lo que me viene a la mente es un compromiso personal que quien decide ingresar en la preparación de un maratón con el objetivo de finalizarlo, pues requiere de una gran disciplina porque no estás hablando de una distancia menor, estás hablando de una de las mayores distancias dentro del programa atlético. Y eso obliga a que tu preparación sea lo más completa y lo más específica posible. Así que, pues, un gusto poder acompañarlos y muy interesante el tema. Juan Luis, muchas gracias. Y, bueno, yo quisiera, para empezar, que nos platiques un poco, ¿qué recuerdas? ¿Qué es el primer recuerdo que te viene a la mente de tu primer maratón? Tú corriste el primer maratón después de muchos años de experiencia en pista, de muchas bases ya muy sólidas, ¿no? No como tal vez algunas personas tal vez se aventuran al maratón sin toda la base que tú tuviste, la mayoría de la gente. ¿Qué recuerdas tú de tu primer maratón? Porque aún así eras nuevo en la distancia. Pues son varios los recuerdos. No sé cuál tenga mayor peso, pero creo que lo que dices obliga a hacer un paréntesis. Sí, venía de una base sólida de muchos años en carreras de medio fondo principalmente y en eventos de pista. Y aunque ya había incursionado en medias maratones, el tema del maratón era nuevo. Y creo que ese es un punto a destacar porque
el hecho de que corras pista y el hecho de que tengas una trayectoria no te asegura tener un buen debut en un maratón. Y también el hecho de que no tengas una trayectoria en pista no te asegura que no tengas un buen debut de manera opuesta. Así que el maratón es un mundo que tienes que ir descubriendo, y esto va en medida de cómo hagas tú tu preparación. Así que para mí fue el desconocimiento de la prueba, fue quizá el haber menospreciado los 42 kilómetros o de haber subestimado esa pared que tanto se dice, ¿no? Que puede llegar en los 30, 32, 35. Entonces yo ataqué una marca muy ambiciosa, quería correr o debutar por debajo de 2 horas 9 y salí corriendo bastante rápido, parciales de 5 kilómetros por 15-10, 15-20, que en aquella época yo los corría con mucha facilidad hasta el kilómetro 30. Después fue todo un desastre, corrí muy lento ya la parte final, incluso pues te puedo decir que ha sido de mis kilómetros más lentos en una competencia, los últimos 5 de aquel debut de maratón. Así que fueron grandes lecciones las que me dejó, yo creo que del mismo tamaño del maratón o proporcional a la distancia, y me cuesta mucho trabajo regresar a un segundo maratón porque hay un aprendizaje psicológico y un aprendizaje también en la parte técnica. Así que vuelvo a mis eventos de pista, vuelvo a mis eventos de medio fondo, y es como a poner una barrera, ¿no? Que me costó trabajo volver a regresar a una distancia como lo es el maratón, porque evidentemente yo conocía más la pista y me sentía mucho más cómodo. Así que son varios los recuerdos, pero de entrada te puedo decir que no se puede subestimar la prueba de los 42 kilómetros en un debut, ni aunque ya vayas en una secuencia, pero principalmente en un debut no se puede subestimar. Claro, y ese análisis que tiene Juan Luis muy claro sobre el primer maratón, también seguro el profe Benja, y también muchos de los que han corrido, es importante hacerlo porque pues es una conciencia de los hechos, y tener conciencia de lo que pasó nos permite también tomar otras decisiones al respecto. Entonces, a veces sí no queremos voltear un poquito a esos errores o momentos de inflexión, pero son los que generan crecimiento y hacen que un corredor sea maduro. Profe Benja, ¿cómo te fue en tu primer maratón? ¿Cómo te fue en tu primer maratón? Oh, ¿ya estoy? ¿Sí me escuchó? Perfecto. Sí, es que tengo problemas un poquito con la transmisión. Ya puse dos computadoras para ver si puedo estar ahí. Bueno, mi primer maratón, la verdad creo que a veces uno, no sé si nazca con ciertas capacidades, con ciertas cosas, pero mi primer maratón me fue muy bien. Mi primer maratón lo corrí en Acapulco, Guerrero. Mi primer maratón oficial en Acapulco, Guerrero, hice 2:24. O sea, a lo mejor no es un tiempo tan extraordinario para aquella época, porque empecé pues ya muy grande. Ahora sí que a los 26 años empecé a correr. Y la verdad es que pues mi primer maratón fue al año que empecé a correr. Mi entrenador me metió luego a correr el maratón, la verdad, sin una preparación básica como lo hizo Juan Luis Barrios, de correr 1,500, 3,000, 5,000 metros, 10,000, especializarse. Yo a los 6 meses me empecé a correr mi primer maratón, entonces creo que no era lo apropiado, pero bueno, o sea, así fue. Me fue muy bien en el primer maratón. De todos los 40 maratones que he hecho, únicamente una vez me ha dado a la pared, que fue en el maratón de la Ciudad de México, y precisamente como dice Juan Luis Barros, las experiencias las vamos tomando como ejemplo. Fue que salí muy rápido, me pegué en el kilómetro 10 al grupo puntero, y en el kilómetro 8, los últimos 12 kilómetros, la verdad, yo ya no podía, yo iba arrastrando las piernas con hambre, no comía nada, etcétera, o sea, me dio lo que le decimos la pared, donde se me acabaron todas las reservas energéticas y solamente la mente fue la que me llevó a terminar el maratón. Físicamente yo ya no podía, la verdad, y bueno, pues todavía quedé en séptimo lugar en el maratón. La prueba que, pues, mi especialidad fue el maratón, corrí 5,000 o 10,000 metros. Ahorita les voy a hacer una pequeña historia de los tiempos que tuve y cuál es la diferencia de uno a otro tiempo que estaba teniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es mi primer maratón. La verdad me fue muy bien.
gané el maratón de Acapulco, y pues en esas condiciones que son de clima y calor al 100% de humedad y una temperatura de 25, 30 grados, pues no me fue mal, me fue muy bien. Súper, súper. Muchas gracias, coach. Hoy, yo muchas quisiera aprovechar y tengo ahí una pregunta, porque parte de lo que implica el maratón, como comentaba ahorita Juan Luis, es compromiso, y este compromiso involucra a muchas personas, desde tu equipo multidisciplinario, pero lo más, más importante es tu familia. ¿Qué nos puedes platicar, Juan Luis, de este tema que a veces solamente vemos al atleta encumbrado, como es tu caso, de alto rendimiento, pero qué pasa en la vida cotidiana? ¿Cómo también sobrellevas, alimentas esa parte y que también te alimenta para tus objetivos? Sí, el entorno en el que se desarrolla el atleta determina muchas cosas y sobre todo pues si se alcanza el éxito o si te quedas al margen de un objetivo. Se comparten los anhelos, se comparten los objetivos, se comparte el trabajo. El atleta es el que sale ese día con el número en el pecho y hace la actuación dentro del escenario que es la competencia. Pero el trabajo de cada una de las piezas fundamentales es lo que hace que estemos trabajando sobre la misma línea. Es complejo, no es sencillo. Muchos atletas no necesariamente encuentran en ese intento de formar familia el entorno ideal para poder consolidar su carrera deportiva. Hay otros que corremos con la suerte de que nos acompañan en cada una de las etapas y que siguen creyendo en nosotros y nos siguen apoyando, porque finalmente corrimos con esa suerte. Pero también uno se tiene que dar el tiempo de construir las oportunidades, de buscarlas, de generarlas, y el hecho de elegir a tu equipo multidisciplinario, pero también el entorno familiar, cómo lo vas creando, es una responsabilidad de todos los días. Así que tu compromiso como atleta no te exime de las necesidades y de las obligaciones que tienes que cumplir como integrante de tu familia, primero como hijo, después a lo mejor como una persona en la sociedad, y cuando formas familia también estás obligado a cumplir al mismo nivel de lo que tú eres como atleta, porque no le puedes exigir solamente a una parte de tu ser el éxito cuando tienes también esa responsabilidad en tu entorno familiar. Así que es un binomio que se tiene que complementar y que se tiene que trabajar día con día para que esas metas se lleguen a cumplir, y no ser egoísta, porque uno piensa que el centro de atención debe ser el atleta, y en realidad uno tiene que entender que todos tenemos necesidades y todos tenemos objetivos que cumplir, así que tenemos que apoyarnos mutuamente y continuamente durante todo el proceso de que es la carrera deportiva. Claro, y ese binomio que comentas, en el momento que aceptamos el compromiso de correr un maratón, tenemos que tener en cuenta que los esfuerzos derivados también son pues en la familia, en el trabajo y en los diferentes espacios. O sea, no podemos vernos solo como un deportista que se va a preparar, sino que hay todo un entorno que está interactuando constantemente. Vamos a aprovechar nada más para saludar. Aquí está Víctor Ramírez, que pregunta: ¿cuál es el tiempo considerable y prudente para prepararse muy bien para hacer un maratón? Dejo esta pregunta, ya sea que la quiera contestar el profe Benja, Juan Luis. Perdón que me adelante, estaba aquí ya en el micrófono. Pues esto, desde mi punto de vista, depende. Si ya tienes la experiencia de haber corrido algunas otras distancias o incluso el maratón, y qué tanto tiene tu último maratón, puede tener una variante de semanas hacia tu próximo objetivo. Si es tu primer compromiso de 42 kilómetros, la preparación, entre más larga sea la base, pues mejor va a ser. En lo particular, creo que entre 16 y 12 semanas es lo ideal para hacer dos maratones al año, pero esto si eres una persona no tan activa dentro de las competiciones de 10 kilómetros, de medio maratón. Si estás muy activo durante el año, muy activa, pues evidentemente esto tiene que reducirse, y hay quienes atacan la prueba de maratón con hasta 8 semanas. Pero aquí tiene que ver mucho las condiciones físicas y de preparaciones anteriores para cada atleta.
Gracias, Juan Luis. Profe Benja. Sí, exactamente. Se recomienda un maratón por año, máximo 2 maratones. Y recuerden que tenemos que tener unos ciclos de periodos de entrenamiento. Así es que la preparación especial para el maratón, como dice Juan Luis, está de 12 semanas a 18, dependiendo del entrenador y dependiendo del atleta, porque hay atletas que se preparan con menos semanas, hay otros que necesitan más de preparación, y uno va aprendiendo a ver cuánto es el tiempo idóneo para poder tener esa preparación y no llegar demasiado cansado o sin una o bajo de esa preparación. De manera personal, a mí me dura, con 10 semanas que entrenaba, eran suficientes para el maratón. Con 10 semanas. Cuando hice la prueba de hacer 14 semanas, 16 semanas, llegaba cansado al maratón. Entonces uno va aprendiendo cuál es los kilometraje idóneo y las semanas con las que debes de prepararte para un maratón. Así es que sí les recomiendo que después de esa base que tengan ustedes durante el principio de año para hacer su premaratón, lo hagan aproximadamente entre 12 y 18 semanas para poder correr el maratón. Y quiero, bueno, ya hice algunas cosas, voy a hacer rápidamente esta parte. Hice algunos puntos de lo que implica correr un maratón. Ahí va a ir reforzando también Juan Luis Barrios, etcétera, va a ir reforzándome. Primero, lo que implica correr un maratón es estar convencido de lo que lo vas a hacer. ¿Cuál es el riesgo que vas a correr de alguna manera o lo que te vas a comprometer para correr un maratón? Que no es una distancia de 5, 10 o 21. Maratón es una prueba más larga y que nos pone ahora sí que aprueba todas nuestras capacidades físicas, mentales, emocionales, etcétera, ¿sí? Mentales. Toda persona es capaz de correr un maratón siempre y cuando se prepare. Muchas personas dicen, oye, yo no creo que correr un maratón. Todas las que se preparen correctamente pueden correr un maratón, ¿de acuerdo? Entonces, tener el objetivo muy claro es bien importante también. Tener el objetivo muy claro, ¿cuál es el objetivo? ¿Terminar el maratón? ¿Por un tiempo o por un lugar? Eso son todo lo que implica correr un maratón. Tener un objetivo claro, ese es lo más importante, tener un objetivo. Tener la motivación, porque a través de tu preparación, la motivación que vas a tener, esa es la que vas a sacar a flote para poder levantar de mano, a terminar tus 65, hacer muchas repeticiones, levantarte el otro día con un poquito de cansancio en los músculos, tener que levantarte, etcétera. Eso es lo que implica la motivación que vas a estar teniendo durante día a día y durante 2 semanas, durante meses, y poder terminar el maratón. Debes de darte tiempo para entrenar. Cuando tú pienses en un maratón, debes de saber que vas a tener el tiempo para poder aplicarte en el entrenamiento. Porque mucha gente, bueno, alguna me ha pasado a mí, oye, quiero correr un maratón, pero no tengo tiempo en la mañana, no tengo tiempo en la tarde, no tengo tiempo el sábado porque trabajo y el domingo tengo que estar con la familia. Entonces, ¿cómo quieren correr un maratón si no tienen tiempo para entrenar? Entonces, hay que estar convencidos que tienen que tener el tiempo suficiente para poder hacerlo. ¿Qué implica correr un maratón? Llevar una dieta diferente. Implica llevar una dieta diferente porque van a necesitar de una mejor calidad de alimentos para poder tener esa carga de kilometraje, etcétera. Tener una alimentación diferente. ¿Qué involucra una alimentación diferente? Involucra que también la familia va a tener que someterse un poquito a lo mejor a los cuidados del atleta y tener que comer algo parecido al corredor, ¿sí? Tener 2 comidas diferentes porque el atleta hoy va a comer carbohidratos, pero la familia pues no quiere comer carbohidratos, quiere comer otra cosa. La alimentación también es bien importante porque va a implicar que van a tener que cambiar su tipo de alimentación para la preparación, una dieta muy especial para poder aguantar tantos kilómetros durante varias semanas. Otra cosa que implica el maratón, implica descanso. El descanso es la recuperación de todos los músculos, recuperación que debes de tener del trabajo constante. Y hay veces que tenemos que nosotros durante el día o algún fin de semana descansar un poquito más por todas las actividades de trabajo que tenemos y de entrenamiento. Recuerden que el descanso es el que regenera los músculos y tenemos que tener también ese descanso. ¿Qué implica un correr un maratón? A veces evitar reuniones sociales tan largas. Ahí ya se nos... ¿Te cortas un poquito, profe? Okay, ¿no? Al día siguiente tenemos... ¿Ya está? ¿Todo bien? Bueno, sí. Ahí sí, te ya escuchamos. Ya.
Bueno, es para que vayamos apuntando todos los temas que ya dijo el profe. Profe, ya te quedas un poquito atorado. Pero bueno, para los que se están conectando con nosotros, porque estoy viendo nuevos integrantes, estamos hablando sobre lo que implica correr un maratón. Y tenemos dos grandes invitados, que es Juan Luis Barrios. Muchos de nosotros conocemos su trayectoria y se renueva día con día en cuestión del deporte también. Está el profe Benja, que desde su experiencia también nos está compartiendo lo que es el compromiso de correr un maratón. Es conocimiento puro. Y más que una tendencia al correr, esto es una cosa seria, así que vamos a poner atención todos. Entonces, profe, ya te vemos por ahí. Ya, sí, ¿ya es que esa cosa del internet? Bueno, estaba platicando de qué es lo que implica correr un maratón. Otras cosas que implica correr un maratón, como lo comentó Juan Luis Barros, es el apoyo familiar. El apoyo familiar es también sumamente importante porque sabes que la familia tienes que darles un espacio durante la semana o el fin de semana para poder estar con ellos, y la familia debe estar convencida. Cuando tú vas a hacer un maratón, debes hablar con la familia. ¿Qué me va a implicar? Me va a implicar levantarme temprano, descansar durante el día algunas veces, va a implicar que tenga que cambiar mi alimentación diferente con la de ustedes, que ustedes me van a apoyar a lo mejor en algunas carreras, que van a acompañarme a algo, etcétera, o inclusive a la competencia. El apoyo familiar es también sumamente importante. Eso implica también un maratón, el apoyo familiar, porque mucha gente... hay veces que está preparándose para el maratón, inclusive cuando va al maratón lo dejan ir solo, o se está preparando y ya está pensando, tengo que llegar temprano a casa porque si no se van a enojar la familia porque llego a las 12 del día, llego a las 11 de la mañana, a 1 de la tarde, pero pues tengo que ir al Nevado de Toluca, tengo que ir a transportarme 2 horas para hacer mi entrenamiento especial. Entonces eso implica la familia involucrarse para poder apoyar al atleta también, es una combinación. El apoyo de los amigos también es importante, involucra el apoyo de los amigos durante la preparación, sobre todo los del equipo. El apoyo de los compañeros de equipo es muy importante para que entre todos hagan una preparación mucho mejor. ¿Qué implica también? La confianza del entrenador. La confianza del entrenador implica que el binomio perfecto en entrenador y atleta deben de estar de la mano, porque también le va a dar la confianza a dónde puedes lograr tu objetivo como atleta. Hay entrenadores que también son tan negativos que dicen, tú no lo vas a hacer, no te lo ilusiones, tú no vas por esa marca. Al contrario, en vez de motivar a los atletas, a veces los desmotivan. Así es que el entrenador juega un papel muy importante para poder apoyar al corredor. Otra cosa, debes organizar tu equipo de adecuado. Hoy en día hay mucha tecnología, hay muchos tenis y no lo más caro es lo mejor. Lo que te acomoda a ti, eso es lo que va a funcionar. Eso implica tener un buen equipo de entrenamiento, como son unos buenos tenis, calcetas, short, playera, un reloj, etcétera. Todo eso implica también tener un buen equipo de apoyo, que en este caso es un equipo de entrenamiento. Implica ir a terapias de prevención de masaje, de prevención de lesiones, como son masajes. Eso implica también tener un maratón. Les pregunto a los atletas, ¿ya te dices masaje? ¿Sé cuánto no te das un masaje deportivo? ¿Te descarga? No, pues tengo 1.5 o 2 meses. ¿Cómo van a llegar a una preparación, a un maratón, sin haberse cuidado las piernas, sin haber que los músculos estén relajados, sin contraerse y evitar una lesión? Eso implica maratón también, involucrarse en poder cuidarse y tener terapias de masaje. ¿Qué implica maratón? Implica una gran estrategia. Lo habló Juan Luis Barrios, que su primer maratón salió muy rápido, pensando que era una carrera de 5 o 10 kilómetros, y al final no era lo que esperaba. Entonces, el maratón implica una estrategia correctamente, junto con tu entrenador, a qué ritmo vas a ir, a qué ritmo vas a seguir, cuándo te debes de hidratar, qué debes de comer, etcétera. ¿Cuándo debes de atacar? ¿Cuándo debes de aumentar tu ritmo? ¿Cuándo debes de bajarlo? Implica una gran estrategia correr un maratón. ¿Qué implica correr un maratón? Una gran fortaleza mental para poder superar las partes físicas a través de tu motivación. La motivación siempre va a estar desde la salida hasta ya la meta. Implica una gran preparación mental, un gran fortalecimiento de saber que durante los 42 kilómetros con 195 metros, vas a sentir un poco de cansancio en las piernas, vas a sentir a pequeños malestares a lo mejor en el pie, a lo mejor un dolorcito de rodilla, a lo mejor un dolorcito muscular que se te va a ir en un momento, te van a ir dando dolorcitos. Eso es lo que vas a sentir. Estar
pensando que el maratón vamos a sentir muchos cambios físicos, mentales, así es que la preparación mental para un maratón es sumamente importante. Creo que es una de las partes que de todo lo que apunté para lo que implica un maratón, pueden haber otras cosas que también puede hacerlo, que pueden haber otros detalles, pero para mí eso es lo más importante. Todas esas partes que les comenté son lo que implica correr un maratón. Y dejen comentarles algo, Juan Luis Barrios va a hacer su propio estudio, ¿cómo son la diferencia de tiempos que tiene un maratonista para llegar a correr un maratón? Un ejemplo, ¿qué tiempos tienen 5 kilómetros? ¿Qué tiempo tienen 10 kilómetros? ¿Qué tienen 21 kilómetros? ¿Y cuánto tiempo tienen en maratón? Mi mejor marca de maratón, de 5 kilómetros es 13:58. Corrí los 5 kilómetros en 2:47. Mi mejor marca de 10 kilómetros fue 28:40. Lo corrí en 2:52 por kilómetro. La diferencia entre 5 y los 10 kilómetros fueron 5 segundos nada más. Mi medio maratón lo corrí en 1:40. Entre mi mejor 10.000 de 2:52 por kilómetro a mi tiempo de 2:55 por kilómetro en un medio maratón fueron de 3 segundos nada más. 3 segundos de 10 kilómetros a medio maratón fueron 3 segundos. Ahora, de mi medio maratón a maratón, mi mejor maratón fue de 2:10:41. Fueron de 10 segundos. De mi medio maratón a maratón fueron 2:55 por kilómetro y mi maratón fue de 3:05 por kilómetro. Fueron de 10 segundos. La diferencia de segundos entre el 5000 y mi maratón fueron 18 segundos. De 10 kilómetros a maratón fueron 13 segundos. Y la diferencia de mi medio maratón a maratón fueron 10 segundos de diferencia. Esa es una tabla que debemos de hacer nosotros, aquí la apunté, es una tabla que tenemos que hacer en comparación de a qué expectativa vamos para correr un maratón. Esto es para un atleta, digamos, de alto rendimiento y Juan Luis Barrios puede hacer su tabla más o menos algo parecido, su diferencia de segundos entre el 5000, entre el 10000, entre el medio maratón y su maratón, para que tengamos nosotros una noción del esfuerzo que tenemos que estar haciendo y que eso implica un maratón. ¿Cómo ves, Juan Luis? Todos estábamos así haciendo números y álgebra y geometría analítica. Sí. No, la verdad es que es muy completa la explicación que ha dado Benjamín. Me atrevo a decir que lo ha hecho, lo ha resumido muy, muy concreto, ¿no? Porque ha dado los puntos clave de lo que representa correr un maratón. Lo ha dicho fácil, lo ha expresado de manera muy puntual y ha quedado clarísimo. O sea, todo eso es lo que implica correr un maratón. Yo solamente abundaría a que después de correrlo estén preparados para la depresión post-maratón. Porque una vez que cumples tu objetivo, que cruzas la meta, hayas o no logrado el tiempo que tú te planteaste desde un inicio, te quedas sin lo que trabajas, te quedas sin algo que levantarte todos los días porque lo hiciste durante 16 semanas. Entonces, el lunes después de la carrera, dices, ¿y ahora qué sigue? Y en lo que empiezas a reagendar una nueva competencia de maratón, llegan esos factores psicológicos y creo que es ahí donde posiblemente se puede cerrar ese gran círculo que Benjamín hizo con todos los apuntes de lo que conlleva la preparación y la ejecución de un maratón. Esa tabla, efectivamente, se puede hacer, pero aquí hay dos vertientes. Hay quienes comenzamos la carrera deportiva en pruebas de pista, nos especializamos durante años y queremos progresar hasta llegar a cumplir el objetivo de maratón. Y hay quienes, como él, incursionaron en el atletismo después de venir de algún otro deporte, se dieron cuenta que tenían la facultad aeróbica para una prueba de resistencia como lo es el maratón, y las pruebas de medio fondo o de media distancia fueron complementarias en el transcurso para poder llegar a ese objetivo que ya era la carrera de los 42 kilómetros. Así que no muchas veces los números pueden dar certeza de lo que puede ser un tiempo final de maratón. ¿Qué es lo que aquí ocurre? Muchos se pueden preguntar por qué alguien con menos semanas de preparación tiene un mejor resultado a quienes lo hemos intentado más veces y con más semanas de preparación.
Bueno, tiene que ver la genética. Si naces con una masa muscular donde predominan las fibras de velocidad, va a ser mucho más complejo. Si vas a poder llegar a correr un maratón, pero va a ser mucho más compleja tu preparación y tu desarrollo. A quienes tienen una facultad de nacimiento, una genética, donde predominan las fibras de resistencia. Así que esas son de las cuestiones que uno tiene que ir aprendiendo y tiene que ir también asimilando. ¿Por qué nuestro cuerpo logra adaptarse a ciertas condiciones? Hay quienes dicen, el tema de la humedad, el tema de correr en temperaturas altas no me afecta tanto, y hay quienes tenemos que correr necesariamente en temperaturas bajas o con poca humedad para tener el mejor de nuestros rendimientos. Aquí también sería importante apuntar qué es lo que a mí me beneficia y buscar esas carreras de maratón bajo esas condiciones. Porque no se trata nada más de recorrer los 42 kilómetros, se trata de recorrerlos en las mejores condiciones posibles. Así que tenemos una gama extensa de competiciones para poder elegir calor, frío, a media altura, altura como la de Ciudad de México o a nivel del mar. Pero también tenemos que conocernos y no dejarnos llevar por solamente esa moda de decir, yo quiero ir porque me interesa el correr o tener la colección de estas medallas y mi rendimiento no es el que yo esperaba. Bueno, eso se debe a que no estás eligiendo correctamente el destino de tu competición. Wow. Adelante, Araiz, adelante. Te vi con mucha intención. Sí, justo quisiera, aprovechando para conectar con esto que decía Juan Luis, leer una pregunta del público acerca del ritmo. Te están preguntando si, de acuerdo a tu experiencia, tú considerarías que hay que ir de ritmo moderado a más rápido. Tal vez moderado no sea el ritmo al que arrancan ni Juan Luis ni Benja, pero sí supongo que el tema de parciales negativos es como una... Pues es un tema que se ha hablado ya bastante, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido, por ejemplo, Juan Luis, tu experiencia tratando de llevar parciales negativos? O tal vez eso no es algo que funciona para ti, también es algo, como decías ahora mismo, muy diferente para cada persona. ¿Cómo ha sido para ti y qué recomendarías para quienes están viendo esto? ¿Si lo van a ver de manera muy individual o si hay alguna recomendación que tú considerarías general? No, por supuesto que la tendencia de los parciales negativos es la que mejor funciona en la prueba de maratón, pero no necesariamente es la que más obedecemos al momento de ejecutarlo. ¿Por qué? Porque te gana la euforia, te gana la adrenalina, quieres no perder contacto con ese grupo en el que te colocaste en tu bloque de salida. Muchas veces uno dice, es que si salgo tres bloques atrás voy a perder muchas posiciones, e incluso hay quien miente para poder estar en un bloque más al frente en la cuestión de la salida, ¿no? Hay que entender que esa estrategia se tiene que hacer junto con el entrenador, y con lo que decía Benjamín es muy cierto, tienes que confiar en el entrenador porque él es el que te está preparando y sabe los alcances que puedes llegar a tener. Aquí el problema es que tienes que canalizar tu energía y también tu carácter. Muchos somos muy competitivos, entonces cuando estás situado en un maratón y tienes hasta 3-4 competidores que te aventajan 5-6 minutos, muchas veces olvidas eso y empiezas a correr tan deprisa los primeros kilómetros, y cuando tienes esa tendencia de decir, el primer medio maratón puedo pasar sin problema entre 63 y 64 minutos. Sí, pero es que ellos ya tienen ese nivel de poder hacer la segunda mitad incluso más rápido y terminan por debajo de 2 horas 6 o 2 horas 5, pero uno no. Entonces tienes que entender que, eres competitivo con ellos tal vez en una carrera de hasta 25 kilómetros. O hasta de 21 kilómetros, pero el maratón no. Entonces también hay que aceptar y hay que entender cuál es tu nivel y cómo debes de ejecutarlo. Mi mejor experiencia sí fue con parciales negativos, fue el maratón de Los Ángeles, en donde corrimos en 67 minutos la primer media maratón, y para mí eso en ese punto de mi carrera deportiva pues era lento, era un parcial que nunca me imaginé tener dentro de un maratón. Pero la sorpresa fue que pude bajar a 64 minutos muy bien, o sea, 64 con algo para la segunda mitad. Y fue un tercer lugar, tuve un mejor regreso. Pero cuando corrí mi mejor marca de maratón, pues lo hice aventando parciales positivos, corrí muy rápido los primeros 30, 32 kilómetros,
y es ahí donde siempre llega el cuestionamiento hacia Juan Luis Barrios, ¿no? De que, ok, tiene marcas que pudieran pensarse que puede llegar a las 2 horas 8, 2 horas 9, sí, pero hasta el 30, 35, y después sufro bastante para poder llegar a los 42 kilómetros. Así que la estrategia es determinante y también el grupo de competición en el cual tú te vas a colocar. Súper, muy interesante. Igual yo tengo ahorita una pregunta, Juan Luis, igual ahorita para el profe Benja que nos dé su punto de vista, pero viendo un poquito tu recorrido, tu palmarés, Juan Luis, de aquella medalla de oro en San Salvador, en los Juegos Centroamericanos, al día de hoy, y a lo mejor al Juan Luis de más pequeño, ¿qué le sigue quemando por dentro para estar motivado en este deporte tan bonito? ¿Y cómo te mantienes ahí también, que creo que es parte de lo que todos nos involucra, lo que implica correr una maratón? Bueno, desde pequeño me gustó el deporte, lo adquirí, por ejemplo, de mi padre, y después, pues, incursioné en academia deportiva y poco a poco la vida me fue llevando sobre el destino del atletismo. Yo lo sigo disfrutando muchísimo. Sé que hay quienes antes de los 35 años tuvieron que decir adiós al alto rendimiento. Yo no sé si sigo en el alto rendimiento o no. Lo que sí sé es que sigo intentando superarme a mí mismo. Entonces, día con día trabajo para eso. No sé si voy a superar al Juan Luis Barrios del 2005 o del 2010 o del 2015, pero creo que todavía puedo esforzarme por mejorar mi marca personal de maratón. ¿Qué es lo que me falta? Pues es sentir esa carrera final de completar un maratón y decir, estoy satisfecho. Como llegué a sentir con un 1500, llegué a sentir con unos 5000, con un 10000, que decía, hoy me sentí satisfecho de haber hecho este esfuerzo. No se trata de ganar o de correr ciertos números, se trata de cruzar esa meta satisfecho, y en el maratón no lo he conseguido. Me he quedado al margen de esa satisfacción, así que sigo trabajándolo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que me involucré tanto en el tema deportivo, que todo gira alrededor del deporte. Así que por más que yo me quisiera apartar, que no lo creo, sería muy difícil. Así que voy a estar aquí todavía un buen rato intentándolo y sobre todo disfrutando de esto, porque no hay día que no aprenda y que no tenga una nueva lección de cómo poder mejorar en el tema del deporte, y no necesariamente para mí, sino ver cuáles fueron los errores cometidos y en qué se puede ayudar a las nuevas generaciones. Algo bien importante que como lo dices, es eso, o sea, no olvidar la esencia de disfrutar, de que lo haces porque te gusta hacerlo, ¿no, Juan? Creo que eres inspiración para muchos, y ahorita que mencionaba Carlos, eso de los niños, ¿qué les dirías tú que tienes una chaparrita en casa? Yo tengo a mi hija viendo el programa. Entonces, ¿qué les dirías tú a los niños para que se inspiren, a que se motiven, a que si tienen un sueño en el deporte, que lo sigan? ¿O cuáles son los pasos que tienen que dar o cómo le tienen que hacer? Que el deporte es la solución a muchos problemas, que une a las familias, que integra a grupos de amigos, y más en este periodo que estamos transcurriendo, ¿no? O sea, pensábamos que esto iba a durar 2-3 meses y ya va para 2 años. Y creo que el deporte ha quedado en el lindero del reconocimiento, que gracias al deporte muchas vidas se han salvado y también muchas se han reformado. Así que claro que está el alto rendimiento, pero primero está el deporte salud. Y hay que comenzar por ahí, a que la conciencia para las personas y las nuevas generaciones entiendan que entre mejor hagan una rutina diaria con deporte incluido, eso les va a dar una calidad de vida inmejorable. Así que después puede seguir ya el deseo de competir, de viajar, de conocer, de tener experiencias dentro del ambiente competitivo, y el alto rendimiento lo dejamos para aquellos que quieran apostar realmente por su talento, por querer representar a su país, por querer tener buenos y malos días,
pero sobre todo por el deseo de que el deporte sea lo que marque por completo su existencia en esta vida. Así que ese es mi consejo, que comiencen disfrutando de esto, y si realmente les apasiona, van a encontrar el motivo para el cual quedarse. Ahora, el deporte del atletismo es la base de muchos o de la gran mayoría de los deportes, pero no necesariamente tienes que correr el maratón, o no necesariamente tienes que ser rápido o veloz. El deporte, vas a encontrar un espacio en el deporte con lo que tú llegaste al mundo. Así que no te sientas frustrado porque digas, ah, yo no aguanto corriendo, o es difícil, o es aburrido. Vas a encontrar una disciplina, vas a encontrar algo que te va a llamar la atención. Solamente date la oportunidad. Ese sería el consejo para todos los pequeños, porque al final esto se tiene que ir renovando. Están los sucesores de aquella época de oro, pero antes de ellos también hubo alguien que lo intentó y que gracias a ese ejemplo llegaron los grandes triunfos para los mexicanos en la época de los 80 y los 90. Después vienen otras generaciones, y ahorita a los más pequeños hay que motivarlos a que conozcan de esto y que les guste, para que en 8, 12 o 16 años podamos verlos en los Juegos Olímpicos y que sintamos que nuestra sociedad va avanzando. ¿Tú cómo motivas a tu hija? ¿O ella ya trae la motivación dentro? ¿Ya es la que te pide ir? No, yo creo que esa es una situación que nos falta educación, nos falta muchísima preparación, porque es un fenómeno que se replica muchísimo con los atletas de alto rendimiento. Son pocos los hijos de atletas que nos dedicamos al 100% que logran pasar esa barrera de decir, yo quiero hacer el deporte como lo hizo mi papá o como lo hizo mi mamá. ¿Por qué? Porque traen demasiada carga psicológica. A donde vamos, lo primero que les preguntan es, ay, ¿tú vas a ser como tu papá? ¿Tú vas a ser como tu mamá? ¿A ti también te gusta correr? ¿Tú también vas a competir? Entonces, desde pequeños empiezan a tener esa carga psicológica que llega un punto en el que dicen, yo no quiero hacer deporte. Yo no quiero saber de eso. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos dividir el compromiso laboral, el compromiso personal que uno tiene como atleta profesional, y cómo llevar a esos niños a disfrutar y que no lo vean como una obligación de que tú también tienes que ser como lo hice yo o tienes que mejorarme, ¿no? Que el objetivo sí sería que tuvieran mejores registros y que tengan mejores resultados, pero es una situación muy compleja. Y repito, no todos los deportistas de alto rendimiento logran que su siguiente generación familiar consigan llegar al deporte de alto rendimiento, y no solamente de México, esto es algo que se replica a nivel mundial. Perfecto, pues sí, hay algunos países que tienen los programas para que los atletas de alto rendimiento también hagan un trabajo comunitario y social, a nivel familiar no pueden impactar a las nuevas generaciones, lo hagan en diferentes comunidades también vulnerables o nuevos talentos, y es un pasar de estafeta, es una responsabilidad que se va sembrando a 5, 10, 15 años. Profe Benja, es muy interesante esto que comenta Juan Luis y la pregunta que hace Liz acerca de las nuevas generaciones. Profe Benja, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Perfecto, pues vamos un poquito como... hay varias preguntas, gracias a todos los que se están conectando y nos están mandando sus inquietudes. Quisiéramos responder todas, pero ha tenido bastante éxito el programa y se los agradecemos. Saludos a Héctor, que menciona también un poquito sobre el tema de correr en negativos. Bueno, Esteban Eugenio, la pregunta de cuánto tiempo consideran como base de fuerza para correr un maratón. Hicimos un poquito en el programa, al principio hablamos sobre esto, a ver si puedes ver, y en cuanto a una... Si es una lesión ósea en las piernas, bueno, tendría que ser algo un poquito más personalizado y en contexto para darte una buena respuesta. Vane Munguía, excelente tema. Tienen que hablar de lo que sucede después de un corrido de maratón. Ella tiene temas también, maneja sobre recuperación y morfología. Lo comentó Juan Luis, el post, incluso terminando una carrera inmediatamente, hay una crisis en el cuerpo, fisiológica. Es
un estado, incluso para algunos, como una terapia intensiva. Entonces, no subestimen el tema de la preparación y la recuperación de un maratón. Entonces, gracias, Vane, por tu comentario. Carlos Rodrigo López, qué interesante ver todos los factores del compromiso del maratón. Eso sí es muy importante. Hicimos hincapié en la palabra a lo largo de todo el programa, compromiso, con seriedad y con énfasis. Y Karina Campos, de acuerdo a sus experiencias, podrían decir, bueno, esto ya también lo comentamos un poquito. Saludos a Monse, a Benjamín Delfín, Carlos Rodrigo López. Profesor Benjamín, ¿cómo logró usted sobreponerse a la presión que conlleva el alto rendimiento? Y en su caso, ¿quién es o fue su ejemplo a seguir? Entonces dejo esa pregunta para el profe. Bueno, miren, para sobreponerme de estas, del alto rendimiento, no es que me sobreponga. ¿Sí me escuchan? Ya. Una de las cosas importantes. Hola. Es saber que, bueno, ¿estoy? Sí, estamos, Benja, sí. Ah, sí, ahí voy. Para esta parte es importante saber tus capacidades y saber que hay gente que es más rápida, mejor que tú, y debes de saberlo entender, ¿sí? Y hay gente que a lo mejor tú eres mejor que ellos y también hay que saberlo entender. Nunca te debes de estar presionado por si alguien es más rápido. Trátate tú de dar tu mejor esfuerzo, de exigirte, pero que tampoco eso te vaya a hacer un hoyo mental en que tú no puedas lograr algo que otros hicieron, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante saber tus capacidades, medirlas, y si alguien de alto rendimiento, otros atletas que son mejores que tú, pues tienes que entenderlo, ¿no? No hay ningún problema, debes de aceptarlo y mientras tú te entregues totalmente con el Juan Luis Barres, si llegues a la meta feliz de lo que lograste, eso es lo más importante, que lleguemos a la meta con un buen resultado, con un buen tiempo, que nos sintamos bien, que acabemos enteros y contentos, eso es lo más importante. Así es que el alto rendimiento, pues sí, implica que muchos atletas se preparan y logran lo mejor. Así es que eso no fue una gran presión en forma personal. Sí fue una parte de exigirme un poquito más en lo personal y saber reconocer que son mejores. Y la otra parte, ¿quién fue mi inspiración? A mí me gustó mucho el ciclismo y mi inspiración no fue un atleta, fueron ciclistas de las épocas de los 70. Fueron inspiración para que yo fuera o me dedicara a alto rendimiento y me dedicara a tener una disciplina dentro del deporte. Así es que fueron ciclistas de los años 70 aproximadamente, mexicanos, extranjeros, y esos fueron los que me motivaban a que yo me enganchara con un deporte con mejor disciplina y todo. Así es que mi primer deporte fue el ciclismo. Y después fue el atletismo, ya fue a conocer, pues en ese mejor corredor había, y pues estaba como ejemplo, pero mi primer ejemplo como deportista. Se nos fue el nombre, ¿de quién fue su mejor ejemplo? ¿Alguien? Mira, Eddy Merckx fue un atleta belga, fue un ciclista belga que ganó 5 veces el Tour de Francia. Eddy Merckx fue uno de los grandes ciclistas. En México, Rodolfo Vitella, que fue uno de Michoacán, era un gran ciclista también, que era muy bueno en la montaña. Fueron como de las zonas que en ese momento, que tenía 15 años, me llamaron mucho la atención en el ciclismo. Esos fueron los que me inspiraban a practicar el deporte. En ese caso, no conocía nada del atletismo. Y hasta que pues inicié a los 26 años, mismo fue cuando empecé a conocer atletas, pues que fue mi entrenador Gómez, que fue un gran maratonista, etcétera, en los años de los 70, 80, que también maratonistas. Así es que eso fueron mi inspiración, el ciclista Eddy Merckx y México Rodolfo Vitella, muchos grandes ciclistas mexicanos que también hubo. Perfecto. Ahí, ahora sí ya lo terminamos de escuchar. Carlos, pues vamos haciendo un poquito de cierre, quizá unas preguntas un poquito más rápidas y respuestas para abarcar algunos temas ya para concluir el programa. ¿Te late? Va, me late. Pues ahí vamos a hacer un bombardeo ahí, Juan Luis, de preguntas ahí rápidas. Lo primero que venga a tu mente. ¿Tu distancia favorita?
Mi distancia favorita son los 1500 metros, no necesariamente corriéndolos yo, es la que más disfruto, tanto practicándola como viéndola. Me quedo con el 1500. 1500. Ok, competencia que más recuerdas en tu mente por algún motivo. La Golden Gala de Roma, una de las fechas de Diamond League, haber corrido en el estadio de Roma, para mí me marcó. Eso fue uno de los lugares más emblemáticos del atletismo para mí. Espectacular. ¿Y un atleta que haya marcado tu vida, ya sea porque compartiste, entrenaste, competiste, alguien que digas, este cañón? Me tocó compartir pista y también pues un breve momento con Hicham El Gerbush, medallista, doble medallista de los Juegos en Sydney, 1500-5000, récord del mundo en 1500 metros planos, una gran leyenda, y sí fue para mí el haberlo tenido ya en un evento, pues eso me marcó, me gustó muchísimo poder ver a la persona y ver al atleta, y es ahí donde yo comienzo a separar a los ídolos y las personas. Así que muchos de los que me fueron ejemplo cuando yo comencé a correr, cuando comencé a tener trato con ellos, lamentablemente esas figuras se cayeron y otras se mantuvieron en el estado de ejemplo. Así que eso también es un consejo que brevemente se los quiero dar. Hay que tomar las cosas positivas de todos y dejar afuera lo negativo. Todos tenemos ambas partes. Y no todo lo que hacemos puede ser tomado como ejemplo. Así que hay que saber diferenciar y enseñarle a los niños a entender que una cosa es la figura de atleta y otra cosa es la figura como persona. Wow. No, pues muchas gracias ahí por compartirnos, Juan Luis. No sé si tengan ustedes otra pregunta. Preguntaban de qué cena Juan Luis antes de un maratón. Va mucho en relación a lo que dijo Benjamín con el tema de los carbohidratos, de la dieta, ya las horas previas al maratón hay que cuidar mucho esa ingesta, pero también es importante saber la hora de inicio del maratón. No es lo mismo el arranque del maratón de Nueva York que el maratón de Tokio, por decir algo. O sea, son horarios distintos. El maratón de Nueva York está arrancando regularmente a las 9:30, 10 de la mañana. Entonces, y el traslado del hotel hacia el punto de salida es muy largo y muy complejo, así que tanto la cena como el desayuno se tiene que programar de manera muy especial. Así que decir, darte un menú, eso es tarea de un nutriólogo, tiene que ir sobre el tema de los carbohidratos. ¿Ara? Sí, a mí me gustaría agradecerle a Juan Luis porque fue muy agradable como espectadora de televisión tenerte ahí de respaldo mientras estábamos viendo el maratón olímpico. Para mí fue, o sea, normalmente cuando había visto este tipo de competencias, de pronto había gente que sabía mucho de deporte pero no necesariamente estaba tan metido en la carrera. Entonces los datos que compartiste, los comentarios, todo, fue muy agradable como espectador, en verdad. Y pues se nota que lo preparaste muy bien y yo sé que tu carrera atlética sigue, pero tu carrera de comentarista, pues excelente, ¿eh? También va a estar muy bien. Mucho éxito también con eso, supongo. Gracias. Lamentablemente el atletismo no es un deporte que tenga los espacios dentro de las noticias o dentro de la programación regular para la población, pero esperemos que programas como el de ustedes, como el en el que estamos el día de hoy, sigan creciendo, sigan teniendo audiencia y que la experiencia de gente como Benjamín y grandes corredores que ha tenido México se logre llevar a más personas. Gracias a ustedes, en realidad, por escucharlo. No lo preparamos como debió de haber sido, te soy honesto, esto surgió días antes del arranque de los Juegos Olímpicos. Llega la invitación, se da. Voy a estar próximamente en el Maratón de Chicago trabajando también en el análisis técnico y después de eso yo voy a continuar, repito, con mi tema deportivo porque a mí me sigue gustando más que correr que hablar del propio deporte, pero creo que sí es muy importante el que compartamos nuestras experiencias, nuestros puntos de vista y que vean que no, aquí no hay de negro o blanco. O sea, aquí te puede gustar un atleta, te puede encantar la manera de cómo corre otro,
pero los resultados son unos, y eso es lo que de lo que se trata del análisis deportivo. Perfecto. Pues igual, como decía ahorita Adri, ya entramos tristemente al cierre del programa, pero pues invitar a todos los que estuvieron por aquí televidentes que compartan, digo, al final es un testimonio que queda acá grabado, opiniones, como bien comenta Juan Luis o el profe, tomar lo bueno y aplicar lo que nos funcione, y lo demás siempre buscar un profesional que nos oriente con los casos particulares. Y pues agradecerte mucho, Juan Luis, esperamos no sea la única vez que nos veamos más seguido por acá, y pues igual que tengan buenas noches todos los televidentes. Sí, y agradecer a Running TV, que hicimos alianza en cuestión para sumar plataforma y audiencia, porque este conocimiento, como el que hemos estado transmitiendo con el profe Benjamín, son bases, es fundamento, y estamos un poquito en la era de querer tener resultados inmediatos sin trabajo. Y bueno, vamos a compartir estos saberes que nos recuerdan lo que es la disciplina, la perseverancia, el estudiar, el compromiso, y sobre todo yo creo que si hiciéramos una encuesta, como en alguno de los programas mencionamos la importancia de los datos, Luis Pineda, es cuántos de los que han debutado en maratón y se han preparado, cómo han sido sus resultados versus sus expectativas conforme a su preparación. Es decir, si realmente como atletas en México y en el running estamos teniendo la preparación adecuada para un maratón, o nos las estamos aventando y estamos teniendo resultados no satisfactorios. Entonces, este programa, por favor, compártanlo. Hay muy buenos puntos que comentó el profe Benja, que comentó Juan Luis en análisis, que vale la pena incluso hacer una lista y tenerlos muy presentes cada entrenamiento. Muchas gracias por participar, Juan Luis. Sabemos que tienes la agenda muy ocupada y en verdad te lo agradecemos. Saludos desde también Alan Brooks. Gracias, profe Benja. No sé, ¿alguien más gusta agregar algo? Juan Luis, profe Benja. Bueno, nada más agradecerles a todos y agradecer a Juan Luis Barros su participación y sus conocimientos también como atleta, y que a toda la gente que estuvo conectada, pues que les haya servido estos comentarios, estas experiencias, para aquellos que todos los que corren maratón. Igual, agradecer a todos, muchísimas gracias, Benjamín, un reconocimiento a tu trayectoria deportiva y lo que has hecho a través de estos años como entrenador de un gran equipo como el que tienes. Ojalá que esto de la pandemia vaya disminuyendo, tengamos más eventos, volvamos a poder encontrarnos en sitios de entrenamiento y en competiciones, y a todos los que se conectaron, que les haya sido placentero este tiempo de la transmisión, y sobre todo los consejos que aquí se trataron de dar y los puntos de vista. Quienes vayan a participar en el Maratón de Toronto, que tengan pues el mejor cierre de preparación de mano de Benjamín Paredes. Éxito a todos, muchas gracias por la invitación, y bueno, pues estaremos atentos a que surja un nuevo espacio. Y no es tanto que la agenda esté llena, la verdad es que cuando tienes una niña adolescente y tienes a un niño de año y medio, créeme que te faltan horas para poder hacer algo extra, pero con todo el gusto y con todo el placer estoy aquí con ustedes, así que les mando un abrazo a la distancia y ojalá que pronto nos podamos ver. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Buenas noches. Chao. Gracias.